Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión visitamos la fantástica región de Murcia para conocer todo lo que ofrece su capital, la ciudad de Murcia, la capital del barroco en España. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta ciudad. La ciudad de Murcia fue fundada en el año 825 por los árabes, los cuales decidieron establecer un asentamiento junto al río Segura con la construcción de una alcazaba por parte del ejército de Abderramán II. Ya en el siglo XIII se construyó una medina amurallada con 95 torreones hasta que el rey Alfonso X la conquistó y convirtió a Murcia en tierra fronteriza durante la guerra entre musulmanes y cristianos. Aunque pasa algo inadvertida entre los destinos turísticos de los viajeros, esta bella ciudad bien merece una oportunidad. Murcia ofrece un ambiente capitalino acogedor, interesantes museos, una bellísima catedral, puentes sobre el río, varias iglesias de interés, una amplia oferta de servicios y de ocio o una excelente gastronomía con una huerta envidiada en gran parte de Europa. ¿No conoces Murcia? Pues acompáñame en esta guía para conocer a la capital murciana. Iniciamos la visita en una de las pedanías pertenecientes al municipio de Murcia. En Monteagudo se alza imponente en un puntal rocoso de 149 metros sobre el nivel del mar un fabuloso castillo coronado por una colosal escultura de 14 metros de alto de un Cristo que domina toda la huerta de Murcia. Bien de interés cultural y patrimonio histórico de España, sus orígenes se remontan a la época islámica, allá por el siglo X, mientras que la escultura es de 1951 y fue diseñada por el escultor Nicolás Martínez. Uno de los lugares de Murcia más recomendados para ir con los más pequeños es el zoológico Terra Natura Murcia. Inaugurado en 2007, alberga alrededor de 500 animales de 400 especies en un complejo que mide unos 165.000 metros cuadrados. Leones, osos, linces europeos, lobos, además de especies marinas, ya que también es un parque acuático. Un lugar perfecto para ir en familia. Nos acercamos a la zona céntrica de la ciudad hasta el popular Parque Jardín de la Seda. Este bonito parque, uno de los pulmones verdes de Murcia, es un lugar ideal donde tener un rato de esparcimiento o divisar un bonito atardecer. Cuenta con un lago en donde se puede disfrutar de la naturaleza y de los animales. Instalado en la iglesia de Nuestro Padre Jesús, el Museo Salcillo atesora lo mejor de la obra de Francisco Salcillo, imaginero dieciochesco muy ligado a la ciudad. Nacido en 1707, es el máximo exponente de la escultura religiosa del siglo XVIII. Su ingente obra de tallas y figuras se muestra en este museo, que gira en torno a los pasos de la Semana Santa que el autor talló para la cofradía de Nuestro Padre Jesús. El museo muestra también su famoso Belén, ambientado en los personajes de la huerta murciana. Otro interesante museo se sitúa cerca, el Museo de la Ciudad está dedicado a la historia y al patrimonio y desarrollo cultural de Murcia, incluidas las artes y la artesanía. Además de las exposiciones permanentes, se puede ver su bello jardín hispano-musulmán adyacente o el patio donde tienen lugar los conciertos, recitales y otros eventos culturales. El Jardín de la Pólvora es un acogedor jardín en el que podrás disfrutar de la tranquilidad evitando el ruido del tráfico o el ajetreo de la gente. Cuenta con muchos árboles que brindan sombra donde poder relajarse y empaparse de un pedacito de naturaleza dentro de lo urbano. En esta zona no te pierdas la coqueta y bella iglesia de Santiago. Monumento nacional desde 1945, el inmueble de estilo gótico mudéjar tiene su origen en el siglo XIII y destaca por el artesonado de madera de su interior. Otro templo interesante es la iglesia de San Miguel Arcángel. Esta iglesia fue construida en el siglo XVIII en el mismo lugar de un templo anterior. Fue uno de los primeros edificios barrocos de toda Murcia. Merece la pena prestar especial atención al rico patrimonio que alberga en su interior, en especial a los altares, muy coloridos y decorados, los retablos y las esculturas. El Paseo de Alfonso X es muy conocido entre los murcianos por ser un lugar perfecto para tomar algo y descansar un rato en la visita a la ciudad. Este interesante paseo tiene la capacidad de conectar áreas como el río, la Plaza Belluga, la calle Trapería o la Plaza de Santo Domingo. El lugar exhibe una gran cantidad de especies arbóreas que regalan sin duda el mejor aire puro y limpio. En este paseo puedes ver lugares interesantes como el Museo Arqueológico de Murcia.
Monumento histórico artístico, en sus inicios atravesó por diversas sedes hasta llegar a la actual, la cual fue construida a mediados del siglo XX. En sus instalaciones se puede conocer exposiciones primitivas de la localidad, desde la era paleolítica hasta la conocida tardorromana. El museo tiene dos plantas, la primera de ella compuesta de 11 salas en las que se exhiben muestras tecnológicas, arte prehistórica y diversas eras, mientras que en la segunda posee 5 salas con ejemplares de Roma, del cristianismo o de la cultura ibérica, entre otras, con elementos decorativos como tinajas y barriles. El siguiente destino nos lleva hasta el magnífico monasterio de Santa Clara la Real. A lo largo de los años, esta estructura cumplió con diferentes funciones. En primera instancia, funcionó como palacio para el rey taifa murciano Ibn Mardanis en el siglo XII. Posteriormente pasó a ser el Alcázar en 1228, residencia de reyes cristianos en 1266 y finalmente en 1365 se convirtió en monasterio. El edificio cuenta con un magnífico patio con alberca árabe del siglo XIII realmente bonito. En su interior se ubica el Museo de Santa Clara, un pequeño museo de arte cristiano y musulmán donde destacan algunas piezas de Francisco Salcillo y exposiciones de la historia de Murcia. Llegamos hasta la Plaza de Santo Domingo, el verdadero corazón de la vida de la ciudad, donde históricamente se celebraba el mercado durante la Edad Media. Esta plaza está rodeada de muchos edificios interesantes, como el edificio Cerdá, inmueble de principios del siglo XX decorado con una majestuosa bóveda en lo alto que es uno de los mejores ejemplos del modernismo de la ciudad de Murcia, o el Palacio de Almodóvar, del siglo XVII y estilo manierista con elementos del Bajo Renacimiento. Aunque el edificio más importante de esta plaza es el Convento de Santo Domingo, del siglo XVIII, que destaca por la bellísima fachada barroca de mampostería de ladrillo de su iglesia y por la Capilla del Rosario, la parte más antigua del conjunto. Esta capilla está unida al Palacio Almodóvar mediante un arco que dirige a la calle trasera formando un conjunto arquitectónico que fue declarado en la década de los 80 del siglo XX como bien de interés cultural. A través de este arco se llega hasta la bella Plaza Julián Romea, donde se alza presidiéndola el magnífico Teatro Romea, un bonito teatro con una bella fachada inaugurado por la reina Isabel II en 1862. Bien de interés cultural, desde 1990 este edificio ecléctico con elementos modernistas es uno de los teatros más bonitos de España. Su exterior destaca por 3 bustos ubicados en su fachada representando a los músicos Beethoven, Mozart y Liszt. Aparte de poder disfrutar de alguna obra de teatro y ver su bellísimo interior, resulta interesante la historia o leyenda del mismo, en la que un monje maldijo el lugar condenándolo a sufrir 3 incendios debido a la expropiación del terreno. En el primer incendio no moriría nadie, en el segundo moriría una persona y en el tercer incendio fallecerían todos los presentes cuando el teatro estuviera lleno. Después de los incendios de 1877 y 1889, donde ninguna persona en el primero y una en el segundo fallecieron, hizo que desde entonces una de las localidades del teatro siempre esté libre, evitando así que se llene y llegue el tercer fatídico incendio. En esta misma plaza no te pierdas el bello Palacio Binader, datado de la segunda mitad del siglo XVIII, construido por Don Salvador Binader, capitán de los ejércitos reales en estilo rococó, estilo que iba dominando la arquitectura de la ciudad en esa época. Llamada por ser el epicentro de los joyeros durante otra época, la calle de la Platería sigue siendo hoy día una de las calles más importantes del centro de Murcia. Una bella calle que es un buen sitio para ir de compras y sentir el gran ambiente de esta zona de la ciudad. Otra calle de gran importancia es la calle Trapería. Ambas se abrieron sobre el zoco árabe tras la conquista de la ciudad por el rey Jaime I. Son calles de paseo y comercio y hogar de uno de los puntos más interesantes de la ciudad, el Real Casino de Murcia. Centro de la vida social de la ciudad hasta la mitad del siglo XX, fue construido en 1847 en estilo neoclásico. Cuenta con patios pompeyanos y neonazaritas con detalles que muestran la vida del dios Zeus, así como salones barrocos. Asimismo, otras de sus áreas son el patio árabe, cuyos elementos están basados en los aspectos ornamentales del arte granadino, la bellísima biblioteca inglesa elaborada en madera tallada, la sala del billar o el congresillo, un área destinada para personajes de altos rangos. Fue declarado bien de interés cultural por la excelente mezcla que posee de diferentes corrientes artísticas. A pocos minutos se llega hasta la que es seguramente la plaza más importante de la ciudad, la Plaza del Cardenal Belluga. Esta plaza está presidida por la impresionante Catedral de Santa María, la gran joya monumental de Murcia.
Este monumento, originario del siglo XIII, contiene una mezcla interesante de estilos, desde el gótico al barroco, pasando por el renacimiento y el manuelino. El gran impulsor de la obra fue Luis Belluga Moncada, obispo de Cartagena a principios del siglo XVIII, quien quiso engrandecer su diócesis con la fachada retablo monumental que da a la plaza que lleva su nombre. La fachada es tan soberbia que muchas veces se ha dicho que en realidad es una iglesia pegada a una gran fachada. En el interior destacan las tres naves cubiertas por bóvedas de crucería, el retablo mayor de 1868, la portada plateresca de la antesacristía, la cajonería en madera de la sacristía o la sillería del coro, traída tras la desamortización desde el monasterio madrileño de San Martín de Valdeiglesias. Pero lo que más impresiona es la espectacular capilla de los Vélez, encargada en 1490 por Pedro Fajardo. Su compleja y profusa decoración mezcla el estilo gótico manuelino con elementos mudéjares y está cubierta por una soberbia bóveda estrellada. Otro edificio impresionante de esta plaza es el bellísimo Palacio Episcopal. Construido en el siglo XVIII y bien de interés cultural desde 1991, posee un estilo rococó barroco de planta cuadrada, entre italiano y francés, de sobrios volúmenes y delicada gracia decorativa con extraordinarios detalles en la portada. Por ejemplo, algunos escudos con singulares características curvas y triangulares. El llamado martillo del palacio, el mirador del obispo, es un espigón saliente construido antes de que se iniciara la construcción del cuerpo principal con el fin de tener un mirador privilegiado sobre el río Segura. Completa la plaza el edificio Moneo, proyectado por Rafael Moneo en el siglo XX como ampliación del ayuntamiento que da contraste al conjunto monumental de esta plaza. En tu paseo por la ciudad seguramente te sorprenderá las muestras de arte urbano que ha encontrado en Murcia Un Buen Lienzo, donde entre todas las obras destaca un rostro de Salvador Dalí. Tal importancia está cobrando este arte en la ciudad que ya se cuenta con una oficina municipal del graffiti. El conjunto monumental de San Juan de Dios se compone de tres áreas diferentes, entre las cuales se incluye la iglesia barroca de planta ovalada culminada con una cúpula y capillas laterales, los restos del Alcázar Mayor de Murcia sepultados en el subsuelo y el deambulatorio del templo, un conjunto legado por el escultor murciano Juan González Moreno formado por esculturas de arte sacro y todo tipo de elementos cotidianos. Se localiza exactamente en el mismo lugar donde el rey Alfonso X el Sabio mandó a erigir el primer santuario a la Virgen María después de recuperar el Alcázar musulmán. Otro gran espacio público del centro de Murcia es la Glorieta de España, un precioso jardín concebido como un gran espacio abierto junto al río Segura según los cánones del barroco. Servía de complemento urbano del Palacio Episcopal que la cierra por uno de sus laterales. A ella da también el edificio del Ayuntamiento, levantado en 1848 sobre el antiguo concejo bajo patrones neoclásicos. Es un punto especial puesto que en época musulmana era el Palacio del Príncipe. Disfruta de la presencia del río Segura a través de sus puentes y paseos y admira curiosas esculturas como el monumento al Entierro de la Sardina, que rinde homenaje a una de las fiestas más queridas por los murcianos, cuyo acto central es un gran desfile de carrozas que culmina con la quema de la sardina el sábado siguiente a la Semana Santa. Al otro lado del río se ubica el Museo Hidráulico Los Molinos del Río Segura. Estos molinos datan de mediados del siglo XIV y eran conocidos anteriormente como los Molinos de Allende. Estos eran de madera, pero debido a las crecidas del río se tuvieron que cambiar y sustituirlos por unos de piedra. Durante mucho tiempo se olvidaron y estuvieron en desuso, pero en la actualidad se pueden visitar y conocer su importancia en la historia de Murcia. El puente más carismático de la ciudad es sin duda el Puente Viejo. Del siglo XVIII sustituyó a un antiguo puente de madera que se llevó una crecida, el cual era conocido como Puente de los Peligros precisamente por el riesgo que podía suponer cruzarlo. Frente al puente, en la orilla sur, puedes ver una hornacina donde se conserva la imagen de la Virgen de los Peligros, cuya protección solía ser pedida por aquellos que cruzaban el río. De nuevo, al otro lado del río se llega hasta la Plaza de Santa Catalina, donde se ubica en su centro un monumento conmemorativo de la Inmaculada Concepción y que está presidida por la iglesia homónima y por el Museo de Ramón Gallá. Instalado en una bella mansión de la antigua burguesía murciana del siglo XIX, la Casa Palarea, está dedicado a la obra y figura del pintor murciano Ramón Gallá. Recoge bocetos, carteles, piezas literarias y hasta 500 obras que el propio autor, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1977, donó para el museo.
Otra parada imprescindible en Murcia es la cercana Plaza de las Flores, sobre todo a la hora de comer. En la misma plaza y en las calles aledañas se pueden encontrar numerosos locales de hostelería para degustar la magnífica gastronomía murciana, así como disfrutar de un magnífico ambiente. En esta plaza tampoco faltan las zonas ajardinadas adornadas con numerosas flores, de ahí el nombre de la plaza. En el lateral sur de la plaza podrás ver la bella parroquia de San Pedro, iglesia del siglo XVII que se caracteriza por su esplendorosa cúpula. Su fachada, de estilo renacentista, es simple y está tallada en los bordes. En la parte inferior se puede ver un bajorrelieve que representa el escudo de armas del Vaticano y San Pedro y San Pablo. Otro templo de importancia lo encontramos en la iglesia de San Nicolás de Bari y Santa Catalina, una iglesia barroca que proviene de la primera mitad del siglo XVIII, donde destacan las excelentes decoraciones de su fachada, las pilastras y su cúpula, mientras que en el interior no te pierdas su hermoso altar barroco y las esculturas datadas del siglo XIX. Si te gusta la gastronomía y los mercados, no te pierdas el excepcional Mercado de Verónicas. Obra de Pedro Cerdán, se construyó en ladrillo y hierro forjado alrededor de 1915 en estilo modernista, con planta rectangular y con interesantes ventanas elaboradas a fin de garantizar la entrada de luz natural. Además de adquirir productos de la impresionante huerta murciana, podrás picar algo en alguno de sus puestos de restauración. Frente al mercado se ubica la iglesia del Salvador del convento de Verónicas, levantada en 1727. Tras la desamortización, se dedicó un tiempo a espectáculos teatrales y circenses hasta que en 1985 se aprobó la demolición del convento condicionada a asegurar la consolidación de la iglesia, única parte del complejo que se conservó. En el proceso de demolición apareció un lienzo de muralla árabe con un torreón en uno de sus lados, y es aquí donde se pueden ver los únicos restos de la fortaleza defensiva de la antigua Murcia. En el centro de interpretación podrás saber mucho más sobre esta etapa pasada de la historia de la ciudad. A pocos pasos, otro de los principales palacios de Murcia, el Palacio Almudí. Este magnífico edificio fue terminado en 1629 y se construyó en el sitio de un palacio anterior. Es otra manifestación de la riqueza que estaba inundando la economía local durante esta época gracias a la industria de la seda. Destaca en su exterior el gran relieve del escudo de los Habsburgo, flanqueado por dos emblemas más pequeños para la ciudad de Murcia. En su interior destaca un hermoso salón de estilo toscano con filas de columnas que sostienen amplios arcos. Actualmente se utiliza el palacio para exposiciones temporales de arte. Murcia no tiene mar, pero sí tiene un paseo del malecón muy agradable. Situado frente al Palacio Almudí y escoltado por el río Segura, se creó como muro de contención ante eventuales crecidas del río allá por el siglo XV. Hoy en día es uno de los pulmones verdes de la ciudad, donde es todo un lujo perderse entre sus bellos jardines. Atravesamos el río Segura de nuevo, esta vez por la Pasarela del Malecón, realizada por Javier Manterola, una pasarela peatonal atirantada mediante los 30 tirantes de acero sujetas a un mástil que se alza hasta los 15 metros de altura. En esta parte de la ciudad hacemos parada primeramente en la conocida como Agrupación Sardinera. Este es un museo de lo más curioso y divertido. En su interior alberga el patrimonio más reciente de la Agrupación Sardinera de Murcia, con una colección muy completa y única donde además se puede ver una pinacoteca compuesta por los carteles originales de la fiesta desde el año 1988. Junto a este museo se ubica el Museo de Moros y Cristianos. En este museo podréis aprender sobre esta gran fiesta popular. Es un museo pequeño pero que cuenta con una importante colección de trajes de las distintas cábilas y mesnadas que desfilan anualmente en la fiesta, así como carteles oficiales de sus más de 30 años de existencia. El corazón del barrio del Carmen de Murcia se ubica en la Floridablanca. Aquí se ubica la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, un bello y popular templo de estilo barroco que alberga a la imagen del Cristo de la Sangre. Frente al templo se sitúa el Jardín de la Floridablanca. Este jardín dispone de 11.300 metros cuadrados de extensión y fue creado en 1786. Con los años le fueron incorporadas una gran cantidad de especies vegetales que son la admiración de la gran mayoría que visita el lugar. Además de ello, sus espacios exhiben una gran cantidad de esculturas y monumentos, entre otros la estatua del político español Don José Moñino y Redondo, más conocido en la ciudad como el Conde de Floridablanca.
A través del puente nuevo, que data de principios de 1900 y toda su estructura está realizada de hierro, pasamos a la otra orilla del río Segura para dirigirnos al último punto de interés de la zona urbana de Murcia, el Museo de Bellas Artes, ubicado en el barrio de Santa Eulalia. Museo imprescindible tanto por su contenido como por su continente, y es que ya de por sí el edificio que lo alberga es una belleza arquitectónica. Cuenta con varias plantas donde se pueden apreciar numerosas obras renacentistas y de arte cristiano de autores de la talla de Zurbarán, Murillo, Sorolla o Romero de Torres, entre otros. Y acabamos la visita al sur de Murcia, en la pedanía de Algezares, para ver el impresionante santuario de la Fuensanta. Situado en lo alto de un área montañosa que flanquea el valle que baña el río Segura, este antiguo santuario barroco data del año 1649 y es el lugar donde se encuentra la talla de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia y de toda su huerta. Junto a él se levantaron otros edificios religiosos como el monasterio de las monjas benedictinas, la casa del cabildo y una fuente santa donde se supone que se apareció la Virgen. No te pierdas las vistas que ofrece el lugar y aprovecha si tienes ocasión para divisar desde aquí un espectacular atardecer. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la patrimonial ciudad de Murcia, capital de la huerta de Europa, del barroco en España y de la región murciana. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.